El pichín no se deja en el pantalón. El pichín no se deja en el pantalón. Yo ya soy grandecito y no tengo perdón. Levanta la cabeza. Agustín, levanta la cabeza. ¡Levanta la cabeza, Agustín! ¡Ay! ¡Pendejo de mierda! Dígale que estoy bien, por favor. Así que te mandaron a dormir, Quintanita. Bueno, por lo menos no te podés quejar. Tu amigo piensa en vos. El otro día me encontré con tu viejo en el Churruca. Lo vi bien, che. ¿Qué toma él, eh? Raúl Quintana, buen policía, carajo. A tu viejo le hubiera encantado que te hicieras cana, ¿no? Ariel, el de tu amigo es un arrebato común y corriente. Pero al jardinerito ese le dio para que guarde. Vos como abogado sabés cómo es esto. Ya lo sé, ya lo sé. Créame que se intentaron soluciones un poco más diplomáticas. Sobre todo la mamá del chiquito. Anduvo por aquí, parece buena piba, ¿no? Es que es buena piba. Intentó conciliar, pero... Yo no quiero que vos lo tomes a mal, pero pudo haber sido un error de apreciación. Yo sé que esto resulta feo cuando se trata de un hijo, pero vos tenés que entender... Lo único que entiendo, señora, con todo respeto, es que Miguel estuvo a punto de pegarle a mi hijo. Que si yo no pasaba por ahí, Miguel le pegaba a mi hijo, señora. Eso ya lo dijiste un montón de veces. Pero que se lo digo porque usted no escucha. Esto parece un diálogo de sordos, señora. Mira, yo pienso que vos tenés que volver a traer a Agustín al colegio. No quiere, está asustado. Tiene miedo. Ay,
Miguel estuvo casado con mi hija. ¿Vos te crees que yo no lo conozco? Pero, nena, mira, si yo en este momento tuviera un maestro pegador en el colegio, se enteraría mínimamente en medio país. Y ese maestro tendría que abandonar inmediatamente su puesto de trabajo. Bueno, por eso mismo, eso es lo que le pido, que eche a Miguel. Porque es un tipo peligroso. Hoy fue Agustín, mañana puede ser cualquier otro compañerito. Pero bueno, parece que no, es su opinión contra la mía, yo no puedo hacer nada. Pero quiero que sepa que yo no voy a parar hasta no ver a ese monstruo en la calle. Voy a buscar el apoyo de los padres, algo se me va a ocurrir, pero yo no voy a parar, señora. Hola, escuché tu mensaje en el contestador. Estábamos en casa, pero estaba haciendo mil cosas, por eso no te atendí. Discúlpame. Era importante. Mira, vos sos muy jovencita y yo sé que vos y tu marido no trabajan muchas horas. Agustín tiene un padre, pero yo soy madre soltera. Bueno, yo sé que ustedes dos trabajan muchas horas y que por eso vos te mantuviste al margen de todo este proceso de inserción. Mira, no te entiendo nada. Háblame claro, por favor, porque yo estoy hablando claro. Ese hijo de puta por el que ustedes están pidiendo que se quede no sé cuántas otras mil pelotudeces, ese estuvo a punto de pegarle a mi hijo, ¿se entiende? ¿Pero a dónde quieren llegar, nena? Decime, ¿a dónde mierda quieren llegar vos y el padre de ese pobre nene? Haceme el... Más pobre serás vos, nena. Mira, nos costó mucho trabajo encontrar un maestro como Miguel, así que te puedo asegurar que no lo vamos a desperdiciar por un caprichito tuyo, ¿entendés? Además, estamos seguras de que el tipo es un tipo decente. Y perdóname que te lo diga así, pero la experiencia nos dice que con ustedes podemos tener reservas, ¿sabés? La verdad es que las cosas no fueron fáciles. Bueno, yo te agradezco el llamado. Bueno, quería contarte finalmente que estuve 3 años casada con Miguel, que es un tipo muy jodido realmente. Y está resentido a más no poder con no haber tenido chicos. ¿Pero ustedes por qué no tuvieron hijos? ¿Él no quería tener? Mira, me casé por segunda vez y ahora tengo 4. No sé si eso te contesta. Ay, qué ganas de echarlo de ese jardín. Por Dios, no tiene que estar más ahí, ese tipo. El problema es que la directora... Yo sé que es tu mamá, pero... Lo defiende todo el tiempo, lo apaña todo el tiempo, se complica de esa forma. Sí, Miguel se mueve muy bien socialmente, es muy querido por los papás, por los chicos. Sí, no va a ser fácil tocarlo. Yo creo que tenemos que hacerlo mierda. Sí, que les tiene que pagar, porque es un mal bicho. No sé, creo que tenemos que hacer algo. Martín Pastor es mi nombre. Y le pegué porque le levantó la mano a mi hijo. Bueno, no se preocupe, ¿eh? Su abogado ya anduvo por acá. Voy a salir pronto